mangle me dicen y así me llamo yo. Grito cuando me golpea y me llega al corazón. Me sostengo con mis piernas, uñas y garabato y cuando el viento me agita, ahí estoy parado, carajo. El ventarrón me sacude con sonidos de guitarra. Mi sonido es tan fuerte que espanta a toda la gente. Grito cuando me golpean, grito cuando me destrozan. Grita el negro, grita el blanco, señores, también grita el mangle más alto. Eso. Muchas gracias. Mi mensaje. Lindo, precioso. Mi mensaje. Precioso. Cuando yo tenía 10 años, yo cogía 500 conchas. Ahora lo que cojo 15 pares de conchas. No, con eso no puedo aumentar mi familia, porque yo soy madre campesina, madre de hijo. Ya acabaron los manglares, todo, los bosques. Ahora ya no podemos criar un animal, porque no hay un guineo, no hay, no sé, nada. Ya se acabaron los campos, porque ahora ya están entrando. Las industrias camaroneras, las palmas africanas, los eucaliptos. También queremos que se anule la industria eucalipto. Mahahual es la reserva, puedo decir, más importante que tenemos, no solo en el país, en el mundo entero, porque ahí es donde están los árboles más altos. Y no es que la más importante porque están los árboles más altos, sino porque es una zona biodiversa que está bañada por un humedal que se llama la Laguna de la Ciudad. En el invierno este humedal se inunda y toda esa cantidad de hojas que botan los árboles, las heces de todos los animales que hay, porque hay muchos animales que son endémicos, únicos de la zona. Esto, digamos, hace con la descomposición de todo esto, se forma la materia orgánica que es rica en plancton y fitoplancton. Entonces, esa riqueza hace que estos árboles sean maravillosamente más desarrollados que los otros. O sea, desarrollo, que la gente iba a mejorar sus condiciones económicas, que la gente ya no iba a vivir en una casa de caña, sino que iba a vivir en una casa de cemento, que la gente iba a tener acceso a la educación gratis, que la gente iba a tener escuelas. Ellos iban a proveer. Así es, su centro de salud, escuela, carretera, luz, puente donde no había río, etcétera, etcétera. El discurso. Pero eso, en la realidad, no existe. No existe. Tenemos pueblos donde... Aquí, a nivel del Ecuador, hay dos parroquias, las más pobres consideradas, que es aquí la del sur, que es Bolívar. Es una ciudad muy pobre, considerada la parroquia más pobre de todo el Ecuador. Buenos días. Todo eso hicieron los camaroneros y tienen la osadía de decir que ellos le han dado vida a este pueblo. ¿Ah, sí? ¿Ah? Ah, claro, pues se ponen enfrente y dicen, nosotros le hemos dado vida a este pueblo. Porque con eso le confundieron a la gente cuando vinieron a pagar que 5.000 sucres. En ese entonces yo recuerdo que los hombres ganaban 5.000 sucres, las mujeres 3.000 sucres. Entonces los hombres iban ignorantemente y talaban y talaban. Porque hasta la vez hay gente que no logra comprender el daño que nos están haciendo.
mangle es el mangle del conchero, donde cría la propia concha que comemos, ¿no? Mírenle sus patas, mírenle cómo es. Y las conchas crían en estas patas. Aquí es donde ellas se pegan, donde ellas se alimentan, es aquí. Y para buscarla uno tiene que buscarles por aquí en medio, por aquí. Porque ellas ahí es que crecen, se alimentan de este árbol. Y estas son las velillas que le digo que se agarran para hacer la cura, para curar la guardatinaz, la culebra, todo eso del manglar o el pejezapo, que es un bicho que le pica a uno. Estas son las velillas. Y este es el propio mangle que existe del manglar de donde son los concheros. Que tratan de legalizar todas las camaroneras que están ilegales para que ya nosotros no molestemos. ¿Cómo afectan las camaroneras al manglar? Afecta al 100% porque es que ellos lo destruyen, el manglar y todo lo que habita en él, ellos lo destruyen, son unos destructores. Por eso no lo cansamos de protestar para que nos devuelvan el manglar a los pueblos ancestrales. ¿Cómo afecta en la pesca artesanal, recoger las conchas, todos? ¿Cómo les afecta a usted? Afecta inmensamente porque todos esos productos han disminuido, ya no tenemos que comer por la causa de la camaronera, que talan el manglar, no hay concha, talan el manglar, no hay pescado, no tenemos nada. En el año 2003 aparece la industria del eucalipto. También una industria que es un clon de la industria del camarón. No es otra, también venían cargados de mentiras, ¿sí? De recompensa para la gente, dando una cinta para una reina, dando un foco para la iglesia católica, y con eso querían convencer a Muisne, sí, para la población, para que venda. Inclusive vendían, hubo compañeros que vendieron sus tierras a bajo precio. El eucalipto tiene dos características muy bestiales, que es el consumo de agua y ese alto grado de acidez que tiene, que con ese alto grado de acidez mata todo bicho, toda planta. Por eso no, usted no verá nunca debajo de un eucalipto otro árbol que no sea de la misma especie. El problema de los monocultivos no es que hoy día se hace una camaronera, hoy día se siembra monocultivo y ahí muere. No, ese está todos los días, permanentemente. Las camaroneras siguen contaminando los ríos de agua sal, mientras que las empresas de eucalipto siguen contaminando las aguas dulces. Entonces, estamos como que a veces como que encerrados. Carmela llegó y nadie la vio, Carmela llegó y nadie la vio, y cuando nos dimos cuenta nos dijo adiós, nos dijo adiós. Vámonos y los iremos, nos dijo adiós, vámonos y los iremos, nos dijo adiós, con esta noche tan clara nos dijo adiós, este pecho soberano nos dijo adiós, que se vaya la tierra nos dijo adiós. Carmela llegó y nadie la vio, Carmela llegó y nadie la vio, y cuando nos dimos cuenta nos dijo adiós, nos dijo adiós, y cuando nos dimos cuenta nos dijo adiós. Bomberito toca toca nos dijo adiós, y ayudarle al cununero nos dijo adiós, que este pobre jovencito nos dijo adiós. No hay, no. Claro. Pone concha. Primero encendemos los mechones.
qué se dedica, señora? Yo me dedico a los productos bioacuáticos del manglar. ¿Qué recoge básicamente? Yo recojo la concha, la chorga, la almeja, la zangara, el piacuil. Son los productos que más los agarro porque esos son diarios que salen. ¿Durante todo el año? Todo el año. Que esté en condición de trabajo, todo lo hago. Esta, esta ya nosotros no la agarramos. ¿Por qué es muy pequeña? No, porque es muy pequeña. Ay, de ganar agarró entonces. ¿Y de la cabeza? Esta es semilla. Esta es semilla. Ah, esta entonces, ¿usted debe devolverle? Sí, se devuelve. Esta de aquí sí ya la compra. Estas cuatro ya. La gente sí está conscientemente que el manglar es vida, es vida, sino que lo que pasa es que la gente como que no le toma un sentido, como que no pone la memoria buena para poner los conocimientos, que la necesidad se cubre en cualquier manera uno teniendo cómo cubrirla. Aquí preparamos la concha. ¿De qué manera? Nosotros hacemos la concha, hecho ceviche. Hecho es que seco. Conocemos, sí. Sí. Hecho seco. Sopa. Piscán. Sopa. Le decimos revive muerto. ¿Cuál es ese? Es uno que uno hace con verde y lo revuelve y le echa papita. Le decimos reviva muerto, ¿no? Ya. Hay en la concha hay muchos preparamientos de la concha. Ya. Tenemos almejón de pajonal, almejón del manglar, ¿sí? Ya. Tenemos la chorga, tenemos la almeja, tenemos el tasquero, el piacuil, el vulgado, etcétera. En el tiempo de antes las abuelitas cocinaban, como decir, la sopa de verde. Ya, claro. Se rallaba, ¿ya? Se picaba, se hacía balita, se pringaba con el coquito. Se preparaba la sopa, yo era así. Eso hay todavía, la gente prepara. Ya pues, esas ya son comidas de las viejas tradiciones. Que ya está hecho con cebolla, tomate, pimiento. Mejor. Ya. Poquita agua, claro, poquita agua. Voy a sacar la leche de coco. La lechita.
tenemos dos problemas muy graves y gravísimos, podemos decir así. El uno es la tala indiscriminada de los bosques. Están arrasando con todo. Son empresas madereras. Está Endesa, Botrosa, están todas las empresas de Durini. Están destrozando todo lo que son los bosques, ¿no? Acá. Y no solamente es este río, sino el río Santiago. El Onsole no te puedo hablar mucho porque no lo conozco. Yo conozco, donde estoy dedicado a mi trabajo, es el Santiago y es el Cayapa. Aquí, por ejemplo, estas grandes empresas abusan de la pobreza de nuestra gente, ¿no? Sí, es muy rica esta zona, pero nuestra gente es muy pobre. Nuestra gente es muy pobre. Las grandes empresas, la pobreza de nuestra gente es un gran negocio para ellos. Fíjate que aquí vienen a comprarnos un árbol que tú puedes sacar hasta 12 metros de alto, ¿ya? Te lo vienen a comprar en $20. La pata, en $20. El otro grande problema que tenemos nosotros aquí, el segundo grave problema, son las minas. Muchas de ellas son colombianas y están totalmente ilegales aquí en la zona. No sabemos por qué el Ministerio del Ambiente, porque mira, el Santiago, que era un río muy cristalino, y un río muy limpio, ahora está totalmente turbio y está contaminado. Tiene mercurio. La gente no puede bañarse porque al momento que se baña, todo su cuerpo comienza a ronchársele. En este momento está pasando eso. No fue que pasó. Está pasando. Ha pasado y sigue pasando en este momento. Y acá también, porque cuando hay mineras que se ponen por el río Zapallito, todo como el agua baja, siempre está bajando el agua, tú te bañas aquí y sientes la situación. Otro gran problema que tenemos acá en este momento, un problema muy serio también, nos quitan la madera y en este momento también nos están quitando las tierras. Donde ustedes están aquí, esta es la comuna Río Santiago Cayapa, es la comuna más grande a nivel nacional y es la única comuna que fue comprada por nuestros antepasados, ¿ya? Y que fue comprada en oro, ¿ya? Y es la única comuna, y es una de las comunas que tiene título de propiedad comunal. Pero la ley, ustedes saben que la ley dice que las comunas no se pueden vender, que son indivisibles, pero aquí está sucediendo todo lo contrario de la ley. Aquí están corrompiendo a mucha de nuestra gente, para que venda sus tierras. En este momento se están negociando unas tierras, se están negociando más de 5.000 hectáreas de tierra. Están negociándose por allá por lo que abarca Playa Grande, una comunidad que se llama Playa Grande, una comunidad que se llama Rosario, una comunidad que se llama Herradura. Allí se están negociando 5.000 hectáreas de tierra. ¿Con el pueblo negro? No, esas son tierras del pueblo negro. Pero no que se están negociando, porque cuando tú negocias es porque tú propones y llegas a un acuerdo, pero cuando las cosas son legales, pero cuando tú no puedes vender, ya tú no puedes vender porque hay una ley que te prohíbe. Pero ellos están, parece que están, los compradores y los vendedores están por encima de la ley. Y a la gente que es dueña de la tierra, le están dando que $20, que $100, que 300, el que máximo está recibiendo $300 por 30, por 20, por 50, por 60 hectáreas de tierra. Ya la madera se la llevaron, ya arrasaron con la madera. Ahora, más de la madera, se están llevando las tierras. Y eso es un desalojo. Aquí va a haber un desalojo paulatino de nuestra gente. Nosotros estamos aquí porque ya los manglares se están perdiendo y ya no hay concha. Y de eso nosotros vivimos. ¿Qué le piden al gobierno? Nosotros le pedimos al gobierno
que los devuelvan nuestras pocas áreas de manglares que hay, porque ya no tenemos dónde trabajar. ¿Cómo era su actividad antes? De antes era porque no había camaroneras, se cogían más, ahora ya se cogen menos, porque hay menos. Todas las piscinas camaroneras tienen sus estragos también, ya que por el químico que le están metiendo siempre, el suelo sufre un deterioro que después no va a servir ni para capturar, para tener el camarón en cautiverio. Claro, que son abandonadas, entonces, por ejemplo, una camaronera que ya tiene 20, 30 años en producción, el suelo ya está deteriorado, entonces ellos tomaban la parte de manglar al lado para construir una nueva piscina camaronera. Bueno, esto es parte de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje, ¿no? Sí, parte de aquí, sí. Pero aunque no esté dentro de la reserva, el manglar tiene un estatus de protección especial y esto a lo mejor por ser los manglares más altos del planeta. Sí, están en peligro ahora por parte de la actividad camaronera, pero que al gobierno de turno o al gobierno de ese entonces, pues no le importaba mucho, le importaba más garantizar a la camaronera, porque supuestamente las camaroneras crean divisas, pero divisas aquí no generan trabajo, aquí creo que trabajan una o dos personas ahí en esa camaronera. Mire, una comparación, nosotros aquí tenemos 385.6 hectáreas de manglares. Tenemos aquí nosotros 385.6 hectáreas de manglares, el territorio total de las comunidades. La camaronera tiene 633 hectáreas, casi el doble, ¿verdad? Sí. En esa camaronera no trabajan 30 personas, no trabajan 30 personas. Pero de este manglar vivimos más de 3.000 personas. ¿3.000? Sí, mire la diferencia. Además, esta empresa, siendo tan grande y además que ha destruido toda la forma de vida de la gente, emplea a 2-3 personas de la comunidad. Incluso la mayoría de los dueños de camaroneras o pertenecen al gobierno o son familiares de algún funcionario público. Por ejemplo, hace unos meses tuvimos una denuncia por parte de unos compañeros de la comunidad de San Gregorio, donde un concejal de Muisne estaba talando manglar para extenderse un poco más en su piscina camaronera. Talado ya más del 70% y con un decreto del presidente puso el registro oficial del 1391, lo que están haciendo es legalizar una industria legal en el Ecuador que taló manglares, que está siendo acusada de falta de derechos humanos. Estamos aquí para defender la vida. Hay un decreto 1391 que en otras palabras dice regularizar, pero en otras palabras eso significa legalizar lo ilegal. Entonces, legalizan la industria del camarón, paguen, o sea, porque todo es para que paguen, ¿no? O sea, yo te legalizo y tú pagas impuestos al Estado porque yo necesito para cumplir con mis ofrecimientos. Pero la destrucción que ha habido, ¿ante dónde queda? El Estado no dice nada. El Estado dice, bueno, si usted taló 10 hectáreas de manglar, un camaronero, usted tiene la obligación de sembrar, de reforestar una hectárea de manglar. Aquí en este sector, todas las comunidades estamos siendo afectadas por este flagelo. Y a nivel nacional hay más de 2 millones de usuarios del manglar y pescadores que somos afectados por la actividad irresponsable de la industria camaronera en el Ecuador, que es el país que más ha talado manglar a nivel mundial, porque Tailandia, que era el primer exportador de camarón en el mundo, no llegaba a las 190 mil hectáreas. Aquí pasamos de eso a 210 mil hectáreas y un poco más, creo. A vista y paciencia de los gobiernos y a vista y paciencia de que nuestra gente se está muriendo de hambre y se está haciendo más pobre, se siguen permitiendo estas clases de monocultivo. Y a pesar de que tienen los ejemplos, en el caso de Chile, en una comunidad de los mapuches, desaparecieron todos sus bosques para sembrar eucalipto. En el caso de aquí nomás, de San Lorenzo, Quinindé, Palma Africana. ¿Y cuáles son los resultados? No, los suelos están pobres y tras de eso vienen acá Muisne y con la venia del actual gobierno, porque es el gobierno actual el que está a través del Banco Nacional de Fomento dando crédito para qué, para que la gente que tiene una finca siembre 5 hectáreas de palma africana. La pregunta es, una vez que se siembra la palma africana, para mantener un 5 hectáreas de palma africana se demanda recursos. Un pequeño campesino no tiene para mantener. Entonces, este campesino se va a ver obligado a vender esas 5 hectáreas
a otro que tenga, a otro que tenga dinero y pueda sostener. Mira, fíjate, para decirte una cosa monstruosa nomás, más acá arriba tenemos dos comunidades, que se llama Juan Montalvo, aquí me quedo, dos comunidades negras. Esa gente estaba desesperada. Y aquí me quedo. Se llaman dos comunidades. Pertenecen a este río, al río Cayapa. Estaban desesperadas esa gente. Y han regalado más de 7.000 hectáreas de bosque nativo. Se lo regalaron a la compañía de los Durini. A cambio de que él le saque una carretera. Una carretera. Imagínate tú. Él les compra, le dan las 7.000 hectáreas, los 7.000 hectáreas de bosque, nativo. Él le abre un camino, ellos sacan su madera y a la gente por cada pata le van a dar $10 y allí le descuentan lo que hicieron el camino. Y ellos están sacando su madera por aquí. Lo que yo veo, que después que ellos saquen toda su madera, esa carretera ya no va a servir para nada, queda abandonada para nada. Y esa gente va a quedarse en la peor cochinada porque no va a tener nada. Antes nosotros vivíamos de la caza. El bosque nos daba de comer. Había pesca, ya no hay. El bosque nos daba de comer. Ahora nos estamos muriendo de hambre. Los usuarios han dicho, esto no pertenece. Nosotros hemos estado aquí más de 500 años y le hemos dado un uso racional y sustentable a nuestro recurso manglar. Por lo tanto, hemos demostrado al mundo entero que tenemos la capacidad de mantener los manglares. El Estado no tiene esa capacidad. Aunque hablen, no tiene esa capacidad, ni la capacidad de personas, ni la capacidad económica, ni la capacidad moral para mantener los recursos manglares. Le estamos yendo al Estado ecuatoriano, miren, hay muchas camaroneras abandonadas, un montón, pero el Estado le decimos, denos, entréguenos esas camaroneras y nosotros entramos con las comunidades, con los grupos y vamos a reforestar. Y por lo tanto hemos venido peleando para que el manglar se conserve y se respete el derecho de la gente, porque también es una cuestión de derecho, es una cuestión de legitimidad, es una cuestión de respeto. ¿Por qué?
ninguna propuesta de desarrollo que no tenga forma en su filosofía el tema de la responsabilidad, la justicia y el respeto, no tiene en ningún sentido de ser alternativa coherente o ser una propuesta de desarrollo. Bueno, la visión mía del manglar es que en el manglar está la vida, no solo nuestra, sino del mundo entero, y que por eso lo defendemos a capa y espada. Más que la iglesia es el Estado, son las leyes. El Estado debe hacer respetar las leyes, y nadie puede estar por encima de la ley, por mucha plata que tenga. Pero aquí estos pueblos, para ese pueblo de nadie, que la ley no vale para nada. Y el que tiene la plata tiene el poder y es capaz de sacar del frente al que se le imponga. Tengo esperanza, tengo sueño y tengo mucha fe. O sea, si no tuviera esperanza, no estuviese en esta lucha. Yo creo que algún día esto va a cambiar. Cuando la gente cambie de actitud, cuando las empresas piensen como seres humanos, los seres humanos, cuando los gobiernos se comprometan con la vida y por la vida, cuando los gobiernos piensen en que todo el mundo tiene derechos iguales, y cuando la gente crea que es sujeto de derecho y que tiene derecho a vivir con dignidad, entonces ahí va a cambiar. Porque si la gente no cambia, tampoco va a cambiar nada. La propuesta de los movimientos ambientalistas desde Fundecol, que tiene alrededor de 18 años en esta lucha, es continuar. Continuar y saber que a lo mejor un día llegue un presidente que sea amigo de la naturaleza y nos permita sentarnos en una mesa y ver dónde se ha fallado e intentar mejorar esa destrucción, si es que queda algo. Pero mientras hagan estos presidentes, tanto a nivel nacional, provincial o municipal, que se ensañen con la naturaleza, seguiremos poniendo nuestro grito de protesta aquí en Muisne, en Quito, en Esmeralda y en cualquier parte donde vaya. Pero también le estamos dejando a la gente que está afuera, a los europeos, a los gringos en Estados Unidos, que antes de comerse un camarón, primero pregunte de dónde viene el camarón. ¿Qué consecuencia? Que para servirse ese plato de camarón, que allá se los comen en $20 o €20, acá dejaron sin comer a 10 familias que pueden trabajar en una hectárea de manglar.